En California hace algunos años, cuando tenía 11, fui a acampar y a cazar con mi abuelo, a quien no había visto en mucho tiempo. Mi padre y yo llegamos a la propiedad del abuelo, que estaba infestada de pumas, un lugar hermoso pero aterrador durante la noche. Pasamos la tarde en la cabaña cerca de las casas rodantes, planeando instalar tiendas de campaña para divertirnos e ir a cazar. La primera noche estuvo bastante bien y no pasó nada extraño. No hasta el día siguiente que salí a jugar con mis primos que vivían ahí, y vi las huellas más extrañas que jamás había visto. Parecían huellas de perro, pero extremadamente grandes. Siendo pequeños y estúpidos, seguimos el rastro por unos cinco minutos de caminata, hasta que mis dos primos quisieron regresar. Por mi parte, todavía quería aventurarme más y quería ver qué podía encontrar. Era un niño engreído con nada más que aventura en mi mente. Cosa que inmediatamente cambió cuando caminé durante aproximadamente un minuto más y encontré una cueva. Asomé la cabeza, encontrando huesos colgando en su interior y sangre esparcida en las paredes como una especie de arte. Aquello era repugnante y olía a muerte. Regresé corriendo al campamento lo más rápido que pude y se lo dije a todos, pero por supuesto pensaron que era una broma, así que simplemente me ignoraron. Incluyendo a mis primos. Transcurrió el día y realmente tuve una sensación terrible cuando dieron las 6 de la tarde, sensación que vino acompañada por aullidos demoníacos en el desierto que pensé eran coyotes. Pero aún así no podía quitarme esa sensación de que algo malo iba a pasar. Así que, debido a esto, dormí dentro de la casa rodante en lugar de la tienda. Hasta el día de hoy, estoy muy contento de haberlo hecho. Me quedé despierto esa noche mirando por la ventana y después de una hora vi dos ojos brillantes en la oscuridad. Pronto me di cuenta de que probablemente me habían estado observando durante horas. Nunca había caído en pánico tan rápido en mi vida. Aún así me mantuve observando atento, pensando que aquella cosa no podía verme, hasta que después de unos minutos se acercó, permitiéndome ver su maldita figura. Se me cayó el estómago y mi corazón comenzó a latir con fuerza, seguido por lágrimas. No sé qué diablos era eso, pero por lo que he visto en internet, puedo suponer que se trataba de un Skinwalker. Parecía que sus extremidades tenían doble articulación y eran largas. Aquello estuvo caminando cuatro patas dando vueltas alrededor de la tienda, cuando de pronto golpeó la tienda que estaba afuera. La abrió brutalmente y luego se puso de pie sobre sus patas traseras. Aquello era inhumanamente alto y agradezco a Dios que nadie estaba durmiendo ahí. Nunca había visto algo así antes y le pido a Dios que nunca vuelva a correr. Por su parte, aquello vio a su alrededor. Después volteó en mi dirección y fijó su mirada en mí. Aquella cosa no dijo nada, pero sus ojos hacían más que las palabras. Era una mirada de puro odio y furia. Puedo asegurar con certeza que si hubiera estado en la tienda ese día, no estaría aquí contando esta historia. Acto seguido aquella cosa se agachó, soltó un aullido y salió corriendo hacia la noche. Obviamente no pude dormir. Al día siguiente le rogué a mi padre que nos fuéramos a casa, a lo que me dijo que sí porque en realidad no vivíamos muy lejos. Tiempo después me enteré de que mi primo más joven había desaparecido por esas tierras. Aún así, nunca les dije lo que vi esa noche, porque sonaría estúpido si lo contase. Hasta la fecha, todos piensan que se perdió, pero sé lo que realmente pudo haberle pasado y lo siento por él. Cuatro años después, destruyeron la propiedad para venderla a unos empresarios. Estoy muy agradecido de haberme ido ese día. Y no estás obligado a creer nada de esto, pero es mi historia y es verdadera. Y si hay algo que aprender de aquí, es que debes confiar en tu instinto o algo malo podría ocurrir. Tenía 17 años en ese momento. Fuimos a cazar a alces a una gran zona boscosa. Dando un poco de historia, en mi familia hemos cazado en estos bosques durante años. El lugar era tan remoto que podías caminar en una dirección y no encontrar un camino durante días. Se podría decir que lo conocíamos y difícilmente algo nos podría sorprender. Pero lo que experimentamos esa noche no se parece a nada que hayamos escuchado antes. Por lo general hacemos todo lo posible por tener un buen campamento. Solemos tener una carpa casi parecida a la que usaron los soldados de la Guerra Revolucionaria. Para los hombres mayores trajeron sus remolques en los que dormirían, y los hombres más jóvenes como yo dormiríamos en la carpa con una estufa de leña, con mis otros dos tíos, mi padre y mi abuelo. Era la tercera noche a las 2 de la mañana y estaba durmiendo profundamente. Pero entre sueños pude escuchar un sonido a lo lejos, afuera de la tienda, el cual pronto me despertó, dándome cuenta de que no lo había soñado. Incluso se escuchaba más claro. Sonaba como un grito muy fuerte en la distancia, casi el de un monstruo de una película de terror, o incluso el de un hombre y una mujer gritando juntos. El sonido se prolongó durante un minuto completo. Haciendo que me levantara para ver a mi abuelo sentado en su catre, escuchando los sonidos que venían del bosque. Señalé hacia donde creía que provenía el sonido y dije: ¿Escuchas eso también? Él asintió. Luego se levantó de su catre y dijo que iba a salir a orinar e identificar qué provocaba los sonidos. Y la verdad es que yo estaba demasiado asustado como para moverme. Regresó cinco minutos después y me dijo que había dos de ellos. Uno estaba directamente detrás de nosotros, a una milla de distancia, y el otro estaba poco más lejos en otro lugar. No sabía a qué se refería con ellos, pero estaba tan asustado como para siquiera preguntar. Mientras más escuchábamos los gritos, más me daba cuenta de que no eran como algo que hubiésemos escuchado antes. Mi tío fue el tercero en despertar y nos preguntó lo mismo, si escuchábamos los gritos. Luego, de la nada, mi padre se levantó de su catre y exclamó: ¿Están escuchando eso? Fue la cosa más extraña que he escuchado en mi vida, y cada vez que estoy en el bosque, sé que no estoy solo. Esta historia es un poco vieja. Ocurrió cuando era joven, pero todavía me provoca mucho miedo el solo recordarla. En aquella ocasión fui de campamento con mis padres y abuelos. Nos quedaríamos en una vieja y pequeña camper que tenían, donde perfectamente cabíamos todos. Así que se estaba haciendo tarde y el sol se estaba poniendo. Estuvimos afuera, terminando de poner las tiendas junto al fuego, y luego nos acostamos en la caravana. Nunca había creído en criaturas aterradoras, así que no tenía miedo, a pesar de la oscuridad casi total que inundaba el lugar. Había dos pequeñas ventanas delgadas al lado de mi cama y la cama de mis abuelos, que tenían presiones que se bajaban para dejar entrar el aire fresco. Después de una animada tarde fuimos a la cama, pero no tardé en despertarme debido a un fuerte crujido que sonaba como si un árbol se hubiera caído o una rama grande se hubiera roto. Por curiosidad me asomé un poco a mi ventana, pero no vi nada. Así que decidí volver a dormir, viendo antes mi reloj para darme cuenta de que eran las 2 de la mañana. Después me desperté de nuevo con otro crujido fuerte, a eso de las 3 o 4. Estaba un poco asustado en este punto, así que miré hacia afuera una vez más, pero no vi nada. Tengan en cuenta que afuera estaba muy oscuro y apenas podía ver. Los sonidos me preocuparon un poco, pero decidí dejarlo así y acostarme, aunque sin dormir, para ver si pasaba algo raro. Unos cinco minutos después escuché pasos, fuertes, lentos, pisando grava. La caravana estaba rodeada por grava y por lo general no le habría dado vueltas al asunto, pero sabía que aquello era diferente. Miré entonces por mi ventana nuevamente y me horroricé al ver una pierna blanca pálida deformada y de forma inusual que me hizo temblar mientras ahogaba un grito en mi cama. Pensé en despertar a mis padres, pero la criatura me escucharía, así que decidí no hacerlo, y en cambio fui por el teléfono de mi padre para tomar una foto, pero cuando volví a la cama y miré por la ventana, la cosa ya no estaba. No había hecho ruido para alejarse de ahí, pero sin duda lo había escuchado moverse sobre la grava cuando llegó. Por lo que la situación no tenía sentido. Todavía es difícil describir aquella figura asquerosa, pero recuerdo que más tarde ese día, cuando todos estaban despiertos, vi que algunos árboles se habían caído y parecían haber sido rotos del tronco. No fue el corte de un hacha, era más como si alguien simplemente hubiera arrancado todo el árbol. Aproximadamente tres se rompieron y dos tenían ramas grandes rotas también. Miré hacia atrás en busca de pistas o huellas de la criatura cerca de la grava, pero no encontré nada. Así llegó el final de nuestra estadía, así que empacamos y preparamos todo para regresar a casa. Después de unas horas enganchamos la caravana y partimos. Era tarde en la noche porque el viaje sería largo y mis padres se aseguraron de estar bien descansados cuando partimos. Además se turnarían para conducir. Como sea, estaba cansado y quería dormir todo el camino, pero después de recordar la figura pálida, decidí mirar por la ventana durante el trayecto de vuelta y tal vez encontrar algo. Para mi sorpresa, sí que lo encontré. Eran como las 3 de la mañana y volví a ver esa pierna deforme, blanca, pálida, pero no podía distinguir el resto. Estaba tan oscuro, pero poco a poco pude notar su torso, que era muy flaco, al punto en que se le veían los huesos. Tenía algunas marcas rojas en su pierna, las cuales asumí eran sangre. Solo vi aquello por un segundo antes de que saliera del rango visible. Sin embargo, se quedó quieto todo el tiempo que lo vi y cuando mirase atrás para ver si todavía estaba, había desaparecido. Una parte de mí definitivamente pensó que estaba imaginando cosas, así que sacudiendo la cabeza me dispuse a intentar dormir. Entonces, me desperté de nuevo alrededor de las 4 de la mañana esta vez. Las luces del automóvil brillaban y todavía estábamos en un espeso bosque, formado por árboles altos y densos. Volví a mirar por la ventana para despertarme un poco cuando vi su figura. La misma criatura de color blanco pálido nos había seguido. Vi sus dos piernas altas de pie en el bosque. Era difícil de ver, pero podía distinguir su figura. Tenía un cuerpo delgado, inusual, no como el de un humano, y estaba frente a la camioneta cuando lo vi. Cuando volví a mirar hacia atrás para verlo, una vez más, había desaparecido. En este punto me horroricé y finalmente le conté a mi padre, quien dijo que solo volviera a dormir. Debió haber sido un árbol, dijo. Así que hice caso y esta vez desperté hasta el amanecer. El sol apenas salía y sentía que no había descansado mucho, pero sí lo suficiente. Fue un alivio ver cómo terminaba el bosque dando paso a un área urbana. Todavía había árboles, pero no tantos, y los suburbios comenzaron a verse con más frecuencia. En cierto punto escuché algo, un chillido fuerte, un grito inquietante de bajo alto que no sonaba humano. No estaba seguro de qué era, pero luego recordé la figura y lo supe. Tenía que ser eso. Volví a contárselo a mi padre y me dijo que iría un poco más rápido para salir del bosque. La verdad es que siento que de alguna manera me salvé de algo y salí con vida, lo cual sin duda me hace feliz. Después de aquel viaje, nunca más volvimos a acampar en esos bosques. Algunos miembros de mi familia y yo fuimos de campamento para una pequeña reunión familiar. Fue durante la pandemia y me alegré de finalmente salir de casa y tomar un poco de aire fresco. Tenía 18 años en ese momento. Mientras nos acercábamos al campamento, preparaba mis cosas para instalarnos lo más rápido posible y disfrutar del lugar. Mi emoción era tal que no dormiría en una tienda de campaña porque quería escuchar y ver la naturaleza y animales. Así que traje mi hamaca para colgarla de los árboles, siendo este un error del que me arrepentiría más tarde. La primera noche fue increíble. Vi un montón de ciervos y luego algunos lobos que los estaban cazando. Afortunadamente estaban muy lejos y difícilmente se percatarían de nuestra presencia, pero estaba asombrado de cualquier manera. Al día siguiente quería explorar algunos senderos y ver si podía encontrar algunos animales más. Pero después de unas horas de estar explorando, intentando no perderme, decidí regresar. Realmente no vi ningún animal, así que estaba un poco desanimado. Fue cuando estaba caminando de regreso que me di cuenta de lo tranquilo que estaba todo. No había pájaros ni nada, lo que me hizo preguntarme qué estaba pasando. Había escuchado un montón de pájaros y otros animales en el camino, pero ahora nada. Admito que estaba un poco asustado porque sin los sonidos del bosque era solo un espacio vacío grande. Pensé que tal vez había asustado todo mi paso y eso me tranquilizó un poco, pero aún así no pude quitarme la extraña sensación de la cabeza. Cuando regresé al campamento todos los sonidos volvieron, de los pájaros y otros sonidos del bosque, y también ese miedo. Tal vez estaba siendo acechado por algo. Y por eso todo se quedó en silencio. O bien podría haber sido mi imaginación. No lo sabía en ese momento, así que le advertí a mi familia que podría haber un oso o algo así. El día continuó tranquilo. Mi padre y yo fuimos a pescar en un río cercano y logramos sacar algunos peces que usaríamos para la cena. Así que, mientras se ponía el sol, nos sentamos alrededor del fuego comiendo lo que habíamos llevado, además del pescado y otras cosas. Estábamos hablando sobre la vida y demás temas, cuando todos escuchamos pasos rápidos que recorrieron el campamento y ruidos extraños que los acompañaron. Se escuchaba un poco antinatural, como una persona, pero a la vez no. Entonces se acercó un poco más, pero luego se alejó corriendo, dando tres gritos casi idénticos. Mi familia pensó que probablemente era un animal, pero la experiencia nos desconcertó mucho. Así que decidimos que era hora de irnos a dormir, cosa que apenas logré esa noche. Seguí escuchando pasos lentamente por el campamento y ese mismo ruido inhumano, seguido por un golpe como de uñas contra la madera. Al final logré dormir una vez que se alejó nuevamente. Por la mañana decidí no salir del campamento y dejar que los demás hicieran lo suyo. Solo corté leña para hacer una fogata y preparé el desayuno. Después de que regresaron me comentaron de la falta de sonido de la que me había percatado antes, así que les hablé de mi experiencia. Ahora sabía que algo estaba pasando y lo peor es que nos íbamos a quedar otra noche, hecho que solo me provocó más terror. Así que, esa noche tomé una manta extra y me escondí en mi hamaca. No escuchaba nada más que a mi familia en el apenas encendido fuego, contando historias. Pero luego escuché un chasquido sobre mí. Viendo por inercia hacia arriba, me percaté de que estaba una criatura con brazos largos, ojos amarillentos, piel irregular y sin pelo, que se arrastraba por el árbol sobre mí y era la que hacía esos ruidos que había escuchado tantas veces. Aquello olía a muerte. Quise gritar, pero mi familia pareció notarlo, pues le arrojaron una piedra cosa que hizo que aquello saltara hacia abajo y saliera corriendo, dando esos tres gritos idénticos mientras huía. Nos largamos de ahí al día siguiente y nunca he vuelto a ese sitio de nuevo. El bosque puede ser un lugar hermoso pero aterrador. No sabes lo que puede salir de él.